¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Les habla su amiga Norma Rangel y hoy vamos a dar un pequeño paseíto por el centro de Querétaro. Pequeño, porque está pesado y el sol está un poco picoso. Bueno, esta es una de las plazas principales. No me pregunten cómo se llama porque si no me acuerdo. Quiero que vean un poquito la arquitectura. No sé si es colonial. Creo que es colonial. Vean. Vamos a darle un... para acá. Aquí en el centro no está permitido poner carteles en los negocios. Tiene que ir ad hoc a cómo está la arquitectura de la ciudad. Si ustedes ven un banco, no van a ver el logotipo del banco tal cual como aparece en todos los bancos, por decir así. Aquí tiene que modificarse y verse de otra manera. Vamos a caminar para acá. Y miren lo que nos acabamos de encontrar. Una tienda o un tianguis en la plaza de puras, no sé si antigüedades, cosas vintage. Ay, esto me encanta. No sabía que estaba aquí. Vean qué bonito. Hace 3 años y medio que no nos permitió municipio ponernos. Miren nada más, qué cosas. Discos, artefactos, muebles, chucherías y más chucherías. Vean qué belleza. Vean qué belleza. Vean esa iglesia. A mí la arquitectura me encanta. Me encanta. Esta es otra plaza. Vean. Miren lo que nos tocó. Bueno, me tocó enseñarles algo bonito. Esta es otra plaza y como les digo, aquí no se permite que se pongan letreros en los negocios, los logotipos originales. La iglesia. Miren, esta es una zapatería. Ustedes pueden ver los negocios, pero ningún negocio, aquí hay varios bancos, pero ningún banco lo van a identificar por su logotipo. Los que ya sabemos, pues bueno, ¿verdad? Ya sabemos que está ahí el banco. Miren qué belleza. Qué bonito. Esta es la plaza. Esta es la plaza. Y este es como un tianguis de antigüedades. Miren qué hermoso. Qué hermoso. Yo, si trajera dinero, sería feliz. Pero como no sabía que estaba esto, pues... miren, ahí es una paletería muy famosa, pero su logotipo no es como el de todos. Vean la arquitectura. Muy bonito todo. Vamos a caminar para acá. Mucha gente. Ahí está una tienda de telas muy famosa que tampoco tiene su logotipo original. Allá hay unos bancos. Ese es un banco. Acá está un kiosco. Los tradicionales kioscos. Vean qué bonito. Miren un banco. Ahí está un banco, ¿ven? Pero el banco no tiene su logotipo. Vamos a caminar para allá. Ahorita vamos a comprar unas tortas. Hay que comer algo, ¿verdad? Vamos a comer. Los logotipos, ¿cómo son? Aquellas tortas que se ven allá que se llaman Willys están extraordinarias y ahí vamos a comprar unas para llevar a la casa y comer.
Ya ven ustedes, ahí están otros bancos. Y bueno, hasta aquí terminamos aquí. Y una española, por favor. Y una española, por favor. Bueno, ya llevamos nuestras tortas. Ahora vamos a caminar para allá. Tianguis o feria de libro. Esta es otra placita y aquí vamos a caminar. Aquí hay restaurantes, hay cafeterías, hay tienditas de donde pueden comprar recuerditos, souvenirs. Llévele, llévele. Es otra plaza. Hay una como cafetería, restaurante al aire libre, otra cafetería para allá. Aquí hay muchas cafeterías, hay mucho turismo, entonces hay mucho lugar donde puedan venirse a tomar un café, una copita, comer garnachas. Yo prefiero comerme una garnachita y irme a sentar a un restaurante. Vean ustedes, está lleno aquí. Qué bonito, estas calles me encantan. En la noche se ve precioso porque esos faroles son de luz cálida, entonces se ve muy colonial, se ve muy bonito. Y siguen sonando las campanas de la iglesia. Vean ustedes. Qué belleza. Querétaro me encanta. Me encanta. Pequeña placita dentro de todas las plazas que hay. El edificio, vamos a ir a ver. Mira para allá. Acá hay otra iglesia. Vean ustedes para allá. Qué bonito se ve. Vamos a caminar para acá. Otra iglesia. Vamos a caminar un poquito para allá. Allá está la plaza de armas. Vean, este es el palacio de gobierno. Vean ustedes qué belleza. Las puertas, los canceles. Todo se ve precioso. Ahí en la 606, con Zarpa. Vean ustedes qué bonito. Para allá es la calle de donde están los bares. Los antros, no sé por qué les dicen ahora antros. Antes antro era un lugar de mala muerte, pero a los chavos. Es el palacio de gobierno. Ven qué bonita arquitectura es. Está precioso.
No sé si camina para allá o caminar para allá. Vamos a caminar un poquito para allá para que vean. Calles peatonales donde solamente circulamos a pie. Todas estas calles están llenas de lugarcitos para comprar recuerdos, barecitos, cafecitos, restaurantes pequeños. Pero vean las puertas. Estos edificios tienen cientos de años. Este es un pasillo donde hay puros puestos pequeños de venta. Pero vean los edificios. Vean. Este es otro pasillo. Vean la ropa que vende. Hay mucho arte aquí. Mucho arte. Vean qué belleza. Y mira que además vienen qué belleza. Viene por acá. Qué preciosidades venden. Vean. Esto. Qué restaurantes. Y le dimos la vuelta. Regresamos otra vez a la Plaza de Armas. Igual acá hay restaurantes al aire libre. No hay mucho que explicar, eso está precioso. Bueno, nos despedimos con esta toma del centro. Vamos a pasar por la calle donde están los barecitos, que no se notan porque, como les digo, la arquitectura no permite que pongan logos o pongan cosas que no vayan con la arquitectura. Esta es la calle que prácticamente tiene todos los bares. Igual tiene restaurancitos. Aquí no se le puede hacer modificación a ningún edificio ni a ninguna casa.
poco de aire, a ver si se alcanza a escuchar. Vamos a tomar este pasillito que me gusta mucho. Vean esta callecita, precioso. Vean ustedes la belleza de las casas. Son casas particulares en el centro, diciendo el centro histórico. Como ven, todas tienen un mismo patrón. Como les digo, no se les puede cambiar nada la fachada de las casas. Vean ustedes las calles, son muy angostitas. Las banquetas muy angostitas, pero se ve precioso. Allá arriba se ven los cerros. Como ustedes saben, yo vivo en un cerro, pero para el lado contrario. Bueno, esta es otra plaza. Llegamos a otra plaza. Esta es otra iglesia. Como ven, todo ahí son barecitos, tienditas y todo. Por allá andábamos, por donde están aquellas cúpulas. Es otra iglesia. Ahí en la esquina donde se ve la gente, ahí es otra iglesia pequeñita donde dices, no quiero estar entre tanta gente, bueno, me voy a la chiquita. Bueno, aquí nos despedimos del paseo en el centro de Querétaro. Espero que les haya gustado. Y si les gustó, regálenme un like. Si quieren compartirlo, compártanlo. Y nos vemos para la próxima. Bye, bye.